Muy buenas, a ver, buenas tardes, compatriotas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ay, espero que la misericordia de Dios me los alcance, me los proteja de todo mal. Sean bienvenidos a este live vespertino informativo. Y le hemos puesto no hay por dónde. Es un día donde definitivamente no da pena lo que está pasando. Es un día, para Honduras yo siento que es un día de luto, no solamente por lo que pasó en Ocotepeque, no solamente... hijo, Dios te bendiga, mi amor. Sálganse, que voy a un live, mis reyes, por favor. Gracias. Entonces, le doy la bendición por estar aquí conmigo y les agradezco y les pido que me ayuden a compartir desde un principio. Saludos, don Carlos. Saludos, doña Ana. Saludos a cada uno de los 18 departamentos de Honduras en el departamento 19. Bendiciones a cada uno, que Dios me lo guarde. Vamos a hablar porque yo estoy esperando ya hace horas en los medios de comunicación de Honduras los temas, ¿verdad? Ya se le quitó el hipo, Castro Castro, ¿ya cómo va? Castro Castro, me va a volver a hacer otra pregunta del Imperio Yankee, saludos. Mercy García, saludos. Bueno, vamos a hablar del juicio en Nueva York, no sin antes recordar, antes que nos corten, porque saben que nos cortaron ayer en vivo. Entonces voy a mostrarles lo que está pasando hasta esta hora en Nueva York. Ya salió el cachiro de hablar, entró Andrea Santos, que es la novia del porque aparentemente, que está en Estados Unidos, dice que por miedo y protección. Y entraron, ¿verdad? Hoy han habido explosivas declaraciones desde la mañana. Voy a felicitar a los de Pro Honduras Network, los voy a felicitar porque hubo un momento en el que Cristian flaqueó, en el que Cristian se le vio que no quería decir las cosas como eran, aunque el pueblo las sabía. Y hoy Cristian ya subió la verdad, ya mostraron y están hablando las cosas como se debe, con la verdad. Caiga quien caiga, no importa de qué lado sea, lo importante es limpiar nuestro país. Ayúdenme a compartir, compañeros, y regálenme corazones ahí en la pantallita, les aparece para que no nos boten el video, porque ya comienzan a decir conexión lenta y demás, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles, ayer fue un día importante en la Corte Sur de Nueva York, donde el cachiro realmente explotó, y yo no se los pude explicar ayer porque nos cortaron, pero donde le dijo que realmente Juan Orlando era un delincuente y que era más delincuente que ellos, porque Juan Orlando, él se arrepentía 1,000 veces de haberlo sobornado, de haberle apoyado a ser presidente de la República, porque él se convirtió en una persona peor que ellos como organización criminal. Eso lo dijo ayer y se lo dijo tú, de un solo guamazo, a Juan Orlando Hernández, y creo que eso provocó la ira de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y que Colón hoy hiciera explotar otras declaraciones a través del cachiro que han untado a otros políticos de diferentes partidos, incluido el mío, ¿verdad? Y que a mí me da mucha pena, mucha vergüenza, yo no lo voy a negar, yo he llorado. He llorado porque es que yo... yo no puedo creer que tengamos tanta muerte, tantos mártires, yo no puedo creer que hayamos llevado al poder a personajes de este tipo. Yo no puedo creer que Nueva York y nosotros... ¿Ven lo que les digo? Permítanme un momentito. Solo déjenme un momentito. Andrea, revisa el wifi, por favor, porque si no es aquí. Les voy a informar, están cortando la transmisión de Pro Honduras Network, están cortando los wifi, están cortando la luz, están haciendo de todo para que hoy no se sepa esto que pasó, para que hoy no hablemos del zarpazo que nos dieron ayer en un solo, en un condenado solo, en una condenada sola moción. Eligieron al fiscal, lo ratificaron, eligieron la Corte de Justicia Electoral, eligieron los de Política Limpia y eligieron el Tribunal Superior de Cuentas. Pero dice Juan Ramón Martínez, dice Juan Ramón Martínez, que todo esto fue elaborado por Carlos Flores Facusel, el papá de Lizy Flores, la que tienen en la ONU, y que todos aceptaron esta negociación. ¿Y cómo no la iban a aceptar si es que ya sabían que hoy iban a ser nombrados en Nueva York? Porque los fiscales que mandaron disque de avanzada para saber lo que está pasando, fijo, les avisaron todo lo que adentro pasaba. Porque recuerde, compañero, a nosotros no nos dicen todo. Recuerde de que hay que escribir, hay que apuntar, hay que volar pluma, porque nadie puede transmitir, a excepción del de Inner City Press, que tienen que tirar la información y no le da abasto para mencionar, para tirar todo, ¿verdad? Regálenme los likes. No, a mí acá me están cortando, compañero, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esto porque penosamente, yo tengo que decirlo, yo le rumbé mucha leña al señor Calix, a los disidentes, ellos lo saben muy bien, usted lo sabe muy bien. Pero cuando una persona habla lo que debe y de manera correcta, yo tengo que aceptarlo también. Así como de manera gallarda me le puse enfrente, de manera gallarda le digo felicidades, Jorge Calix, felicidades por confrontar a Ruiz Redondo, felicidades por confrontar a la Junta Directiva de Libertad y Refundación, felicidades por pelarle la cara. Y le aclaro,
El que venga con sus papadas de que son box, sos cachureca, esto y el otro, lo voy a bloquear. Ya no me voy a complicar la vida. Para gente idiota, suficiente los corruptos que están en el poder. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, hoy ha surgido esto nuevamente. Y mientras tanto, a los que pusieron en política limpia, es una persona que ha mamado la teta por 30 años en el Partido Liberal. En ese puesto negociando con Mel. Ajá, y no era... Y nos van a seguir cortando, pero ustedes síganse metiendo, compañero. Que todos aquellos que nos quieren ver caer, aquellos que nos quieren insultar, son los mismos que apoyaron al arroba niños de Dulce Villanueva y que apoyan que toquen los niños, son aquellos que apoyan el robo en el Banco Central, son aquellos que apoyan el pacto de impunidad y la libertad de aquellos sinvergüenzas que ahora quieren gobernar. Así no puede ser, compañero, tenemos que limpiar el país. Así de que... sigamos pues. Yo sé que los van a sacar, mi Laurita, Sonia, perdón, vuelvan a entrar. Y se está cortando, así, tristemente, así veo que ya solo hay 17 compañeros, pero ni modo, vamos a tener que ver cómo hacemos, y ayúdenme a compartir, por favor. No sé cómo hacer, vamos a ver si es... ¿qué pasa? No, no, es que no es el internet de la casa, ya lo mira, está al 100. Vámonos, pues, vamos a quitar este flash de aquí. Ok, vamos a ver, compañeros, déjenme ver un poquito, que esta pierna me anda fallando también, y tengo que tenerle un colchón. Ok, esto pasó hoy. Devis Leonel Reynera Maradiaga. Dijeron, Devis Leonel está bajo juramento. Sí, ¿verdad? Entonces empezó y dijo Devis Leonel: abogado de Juan Orlando Colón, le diste muchos USB a la DEA, Devis, y documentos de sobornos a políticos, Colón, incluidos sobornos a Mauricio Villada del Partido Liberal. El cachiro responde: sí, Colón. ¿Y usted sobornó a Carlos Zelaya de Libre? Devis Leonel: sí. Por si les va a pegar y porque les pegue bien. Saludos, Denis Nasser. Devis, en Honduras es común que los políticos acepten sobornos de droga y luego lo nieguen. Así lo están haciendo. Abogado Jo Colón, ¿sobornó usted a Carlos Zelaya de Libre? Sí. Le di entre 100 mil y 200 mil dólares, Colón. Es el hermano del expresidente Mel Zelaya, Devis Leonel. Lo sacan, ¿verdad, compañeros? Lo siento, pero ¿qué? Vamos otra vez. Miren, ahí vamos otra vez, los van a seguir sacando, pero usted siga se metiendo, compañero, y siga compartiendo, porque aquí vamos a romper el cerco mediático de estos hijos del maíz que no quieren que se sepa que nombraron a otros más de Libertad y Refundación. Abogado Colón, la fiesta en 2012 fue en la época como el escenario de Hilda Hernández del que hablamos, fiscal, protesto, eso no es una pregunta, al lugar, le dice el juez. Colón, la reunión con Hilda Hernández es un helipuerto, fiscal, él nunca dijo que fue un helipuerto. Vamos a ver, déjenme alejar un poquito. Devis, fue en Tegucigalpa, abogado Colón. Joder, importante para usted, Devis. Pepe Lobo me dijo a través de Fabio Lobo que teníamos que sobornar a Juan Orlando porque se iba a postular para presidente lateral. Joder, de pie, solo en la mesa de defensa. Y nos siguen sacando, pero aquí seguimos. Ayúdenme a compartir. Es correcto, Temis, la novia del Porky dijo que el tigre proporcionaba armas al Porky. Ya vamos a llegar ahí. Colón, abogado de Juan Orlando, ¿no le dijo a su hermano Javier que Hilda Hernández se fue sin el dinero? Devis, él no dijo eso. Colón, le dijo que no le dio el dinero, juez Castel. No parece una pregunta. Devis, dijo que le dio los 250 mil dólares. ¿A quién? A Hilda Hernández, compañeros. Comparta, por favor. Dice el señor Melapela que ha contratado un buró de abogados en Estados Unidos para que lo representen por las acusaciones. Ayer decía que no tenía nada que ver y que bla, 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 pero ahora dice de que contrató un buró de abogados en Estados Unidos para que lo representen. Vea, pues. Luego dice Colón, el abogado dejó, por favor, léalo. Devis, le pusieron un documento a Devis para que lo leyera y dice, amigo, ¿crees que Juan Orlando quiere invertir en un par de kilos? Colón, ¿qué creías que significaba? Devis, que si éramos discretos podíamos traficar droga. Colón, mover a la huelga. Eso sí no lo he entendido nunca. Abogado de Jo Colón, vamos a poner la transcripción sobre Arnaldo Urbina Soto, el alcalde de Lloro, que es del Partido Nacional y que la hermana también es alcalde ahora y que también fue diputada por el Partido Nacional en esos tiempos que el hermano se llevaron. Fiscal, por favor, quita eso, no es una prueba. Colón, retiro la petición, publiquemos otra. No podemos, fiscal, estamos encantados de publicarlo. O sea, Colón le estaba ayudando a la fiscalía, según él, atrapando o afectando al cachiro. Bueno, pues, sigamos. Comparta, compa. Dice, ¿qué significa me lleve? Devis, él podría llevarlo a dar un paseo en cualquier lugar. Colón, ¿o a la cárcel? Devis, eso no es lo que entendí. Colón, pero la cárcel es posible, fiscal. Protesto. Preguntado y contestado, juez Castel, al lugar, porque ya lo habían preguntado y siguió repitiendo. Juez Castel, ¿cuánto más? Señor Colón, Colón. O sea, el juez Castel ya estaba desesperado por las preguntas de Colón.
Colón, abogado dejó, no más de 5 minutos, juez, le dice. Solo 2 preguntas más y termino. Sobornarlos y grabarlos, ¿por qué tendría que extorsionarlos si ya los sobornó? Fiscal, protesto, Castel, al lugar. Colón, incluso después de trabajar con la DEA, mataste a 3 personas, Davis. Esos ocurrieron mientras yo estaba en discusiones con la DEA, aún no trabajando con ellos. Colón, tengo 5 minutos más. Juez Castel, haga su pregunta. Colón, ¿qué pasa con los compradores de paja? Comparta, compas, comparta. Gracias, Sergio, gracias. Abogado dejó, Colón, y el señor Maradiaga López, saber quién es ese. Davis, ¿qué quiere decir con qué tal? Colón, ¿quién es él? Davis, un pariente, ya se lo he dicho. En la mesa de la defensa, los otros abogados de Juan Orlando están susurrando porque yo miro una pantalla de ordenador. Ahí le están describiendo lo que está pasando adentro. Dice, abogado de Jocolón, que hay de BAC Honduras. Davis, recuerdo Banco Continental, el banco corrupto, dijo ayer, el banco lavador, dijo Davis Lionel ayer. Colón, no recuerda el Banco de Occidente. La fiscalía dice, protesto, pertinencia, responden. Colón, ¿puedo acercarme, fiscal? Este es un documento que nos dieron anoche. Davis, no sé nada de esto. Saludos, Martínez, Aika. Son las 11:28 a.m. Atención, juez Castel, nos tomaremos un descanso. Sigamos, pues. Aquí dice el señor Carlos Zelaya, cual Tony Hernández, niego rotundamente las falsas imputaciones contra mi persona, usados como detractores en juicio contra Jo, quien sí es acusado por Estados Unidos y señalado como narcotraficante, quien organizó un cartel aprovechando sus cargos públicos en las instituciones del Estado. Bueno, pues, eso dice él, pero que lo voy a decir en Nueva York, aquí no lo están acusando de nada. Aquí no lo están acusando de nada, aquí lo están acusando, aquí más bien lo tienen de líder, de bonachón, lo tienen, pero de Dios, lo tienen de todo. Así de que entienda usted que no es aquí don señor Carlos Zelaya, aunque se esté echando el partido por delante, usted señor no debería estar en el Congreso Nacional, es penoso. Leslie Valladares Oliva dice, mover a la huelga es una traducción hecha literalmente incompleta. Mob to strike from record. ¡Ah! Puchica, le entendí más en inglés, Leslie, que así como lo ponen en español. Gracias, Leslie. Colón, abogado de Jo, usted pensó que obtendría lo que sobornó, ¿verdad, Davis? Ayudar a proteger los cargamentos de cocaína, darnos información del gobierno, los narcopolíticos. Colón, era valioso para la DEA, Davis. Empecé a grabar antes de ser informante. Antes de ser informante, Davis Lionel Rivera Maradiaga comenzó a grabar a con quienes se reunía. O sea, bruto no era. Abogado de Jo Colón, le dijeron que continuara, fiscal, protesto, es vago. ¿Continuar haciendo qué? Le pregunta Davis. Colón, grabando, no lo hicieron, Davis. Fueron por iniciativa mía las grabaciones, los políticos corruptos nunca actuaron contra mí, me entregué. Él les aclara, no lo atraparon, él se entregó porque él quiso. Correcto, Sergio Sarmiento, deben entregarse o retirarse para afrontar esos señalamientos porque es penoso que tengan al país en una vergüenza total. Sinceramente, en nuestro país es vergonzoso lo que pasa. Fernando Misael Landero dice que 4 veces lo han sacado. Sí, compañero, pero así es esto, para que usted vea. Yo no entiendo por qué tienen tanto miedo. Yo no sé si dicen que nadie me ve, que nadie me escucha, cuál es el dolor, porque no nos dejan transmitir. Y obviamente ustedes saben, yo siempre les digo, oren por nosotros los que siempre decimos las cosas, porque aquí ahora hablar es peor que en los tiempos de Juan Orlando. Vamos a ver. Mire, en Honduras, dijo el Cachiro, es común que los políticos acepten sobornos de drogas y luego lo nieguen. Ahí está. Colón, incluso después de trabajar con la DEA, bueno, esto creo que ya los había dicho. Aquí está otra vez, por si no lo habían visto, donde dice de que dio entre 100 mil y 200 mil dólares al hermano de Mel Zelaya, ¿va? No a Mel, al hermano, para que no salgan llorando que es a Mel, ¿verdad? Fiscal, ¿cuánto? Ok, aquí creo que entramos con Andrea Santos, no sé si ven el orden, compañero, pero esto es lo que está pasando ahorita, exactamente, ¿verdad? Hace unos minutos, y lo está Inner City Press, que son los encargados de transmitir. Dice, ¿cuánto tiempo viviste con el Porky? Andrea Santos, 1 año. Fiscal, ¿le viste hacer las señales de pandilla? La muchacha responde, sí, en una foto. Fiscal, ¿se mudó? Santos, sí. Fiscal, ¿te había pedido Porky que empaquetaras crack? La muchacha responde, sí. Dice doña María Oneida Galea, es pituitaria la que tienen estos, correcto. Correcto, doña Nelly, en Honduras son blancas palomas. Gracias, Cis, por ayudarme a compartir con todos sus seguidores. Pongan eso que ponen tenis, mire, compañeros, seguidores y demás, para que la gente lo pueda ver y rompamos el cerco mediático, porque aquí solo el pueblo va a salvar al pueblo y solo organizándonos vamos a poder limpiar nuestro país. Y que Dios nos proteja a todos de tanta sinvergüenzada, compañero. Gracias, Claudia Maya, gracias. Dice juez Castel, avíseme si hace demasiado frío, señor
Goodwin. Fiscal Goodwin, señor Rivera, ¿proporcionó información a la DEA que condujo a arresto, incluido Fabio Lobo? Sí. Les dije que esto está mezclado, compañeros, ¿verdad? Porque no lo pude hacer en orden para salir rápido porque todavía se están haciendo declaraciones. Fiscal, ¿dónde fue detenido Fabio Lobo? En Haití, Fiscalía. ¿Cuándo conociste a Giovanni Fuentes? ¿Te preguntó sobre su laboratorio? Sí, en 2013, después de que lo allanaran. Acuérdense de un laboratorio en Choloma. Fiscal, ¿se rindió a Estados Unidos a causa de Juan Orlando? No, señor. Fiscal, desde 2012, después del soborno de $250,000 a Juan Orlando, ¿su tráfico de drogas estaba protegido por Juan Orlando? Sí, señor. Fiscal, no hay más preguntas. Juez Castel, puede retirarse. Se retira Levis Leonel Rivera Madariaga después de nombrar a Mundo Medio Mundo y salpicar a todo el que pudo y demostrar de que los corruptos están en todos lados y que la ambición de poder hace a más de algún político romper el saco y pasarse al lado malo dañando a la población. Juez Castel, el gobierno puede llamar a su siguiente testigo. Testigo, soy Andrea Santos. Fiscal, señora Santos, ¿de dónde es? Santos, de Honduras. Fiscal, ¿cuándo se mudó a los Estados Unidos? Santos, 2016. Fiscal, ¿se ha quedado más tiempo del permitido por su visado? Sí. Andrea Santos, sí, fiscal. ¿Ha vuelto a Honduras? No, señor. Tengo miedo. ¿Está solicitando asilo? Sí, señor. Fiscal, ¿dónde vivía? Responde Andrea Santos, la novia del Porqui, en San Pedro Sula. Esto es lo que está pasando hasta ahorita y todavía está haciendo actualizaciones Inner City Press. Venga para acá. Esto es lo que está pasando, compañeros. Esto es lo que está pasando, es lo que pasó en la mañana. Nombraron a Carlos Zelaya, Mauricio Villeda del Partido Liberal, volvieron a nombrar a Nájera, volvieron a nombrar un montón de gente y salpicaron un montón de personas, pero los medios de comunicación, cada quien dice lo que les conviene. Lastimosamente ya veo yo que cuando la noticia comenzó a hacer negocio olvidaron decir la verdad. Me da vergüenza, me da pesar, porque al final vamos a tener que amarrarnos de Pro Honduras Network, que ya lo vi que cambiaron de postura, que ya lo vi que hoy sí están hablando de manera seria, que ya lo vi que hoy sí están siendo imparciales, y que por lo tanto hay que pegarnos a esa página, porque estoy viendo que en los otros canales que se alegraban tanto. Denme un chancecito. Esta pierna me tiene grave, pero no se preocupen, que yo me voy a curar. Esta situación, compañeros, cuando los narcotraficantes confesos que están ahí en el estrado acusan a Juan Orlando, todos los corrupto lovers, todos los sinvergüenzas, todos los de la cúpula dicen ¡bravo! Todos contra Jo, tienen diarrea, los cachurecos, bla, 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 bla. Pero cuando mencionan a los del lado de ellos, entonces empiezan, no, ese es un narco, ese está mintiendo, esto aquí no tiene pruebas. Y entonces, si es válido para Juan Orlando, ¿por qué no es válido para el otro? Si es verdad para Juan Orlando, ¿por qué no es verdad para el otro grupo? Eso tienen que saber. La otra situación es que definitivamente como pueblo hondureño nosotros ya no podemos seguir con este grupo de corruptos, compañeros. Ya no. Miren, yo, créanme de todo corazón, que yo les pido perdón porque yo no pensé que mi partido se iba a meter en esto también. Yo no pensé que iba a salir nombrado Carlón de esta manera. Yo no pensé que lo mencionaran, es una cosa, porque falta Fabio Lobo, compañero. Pero yo le dije, aliste el corazoncito y aliste la chilleta. Yo aliste la chilleta porque a mí me da dolor lo que pasa en mi país. Y ahorita están pasando algunas situaciones, ¿verdad? Ya están pasando en una TV hasta ahorita, después de una hora de estar perdiendo el tiempo, empezaron a hablar de lo que pasó por la mañana, ¿verdad? Y hasta ahorita lo que vemos es que Mauricio Villeda Bermúdez sería, ¿verdad? Él también fue nombrado y que le dieron una cantidad de dólares. El señor salió hablando y dijo que él es limpio, esto y lo otro. Pero desde que es golpista, desde que apoyó el golpe, desde que se prestó todo ese jueguito, cualquier cosa puede pasar. Lastimosamente, compatriota, a esta altura nuestro pueblo todavía pelea. Este es tuyo, este es mío, este es de aquel. Pero defendamos a aquellos y olvidemos los de nuestro país. Tristemente, esto es lo que pasa en nuestra patria. Y nosotros como hondureños no lo podemos permitir. Miren, compañeros, solo el zarpazo político que dieron ayer fue una cachurecada al estilo de Juan Orlando Hernández. Fue una cachurecada al estilo del fiscalazo del 2012. Fue una cachurecada al estilo de la chorrera de leyes del 2014. Fue totalmente una situación gravísima lo que pasó el día de ayer. Los tres partidos políticos, el cachureco, los liberales golpistas y parte de Libertad y Refundación, se prestaron al jueguito para blindarse, porque ahora resulta de que el fiscal va a hacer todo lo que esté a su alcance para limpiarlos, porque ahora resulta que los de Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas y demás, todos los expedientes va a borrar para evitar de que estos sinvergüenzas sean untados. Y de paso les aseguro que los van a volver a postular. Allá de usted si vuelve a permitir que uno de estos nombrados
vuelva a aparecer en una elección como un candidato o alguien que represente a nuestra patria, cuando hoy, 29 de febrero, a 4 años de volverse a celebrar un 29 de febrero en año bisiesto, nos han dicho otra vez que no quieren a Honduras, sino que lo que quieren es enriquecerse y agarrar poder para tener bienes y seguir haciendo todas sus andanzas. Hoy, en Nueva York, el Cachiro cantó y nuevamente cantó bien. El Cachiro cantó y mencionó a todos los partidos políticos y a todos los políticos que ellos les ayudaron. Y aquí es donde yo digo, si ganan tanto billete, si tienen tantas prebendas, ¿para qué quieren el dinero de la droga? Porque al pueblo no ayudan. No los entiendo. Y lastimosamente esto le va a pasar factura a Libertad y Refundación. Y me duelen los mártires, me duele tanto muerto, me duele tanto exiliado, pero sobre todo me duele mi patria y me duele un montón de fanáticos que todavía siguen engañando al pueblo y todavía siguen defendiendo la mano que les tira cual perro un hueso para que lo puedan oler, porque ni siquiera carne le tiran en ese hueso que está ahí, ¿verdad? Tristemente quería informarles esto de manera rápida, compañeros, ¿verdad? Para que no nos corten y así vamos a estar. Si me toca estar entrando, voy a hacerlo una vez de que terminen algunas otras cosas, porque yo sé que Inner City Press tiró otros datos, los vamos a guardar, le pido a mi sistemis que me ayude a conseguir los otros datos para poderlos subir y vamos a hacer las otras capturas de Inner City Press para mostrarle a usted la información. Está ahorita la señora Andrea Santos, la novia del Porky, declarando y vamos a ver qué es lo que está diciendo y preparémonos psicológica y mentalmente, porque aquí tenemos que ver en las próximas elecciones por quién votar. Esta vez ya no es de aquel partido de acá, sino por el menos malo que nos pueda representar, porque Honduras tiene que salir de este hoyo donde estamos, donde tristemente los políticos, por su enorme ambición, nos han metido, compatriotas. Voy a leerlos un poquito, porque esto es lo que está pasando allá en Nueva York, y todavía no hay otra actualización más, déjenme ver. No, todavía no hay, dice el hilo continuará, entonces me imagino que van a seguir. Dice doña Susana Fernández. Dice así, mi sí, ya me levanté lo último, ahora está otro testigo de la fiscalía. Ok, yo voy a hacer otro live una vez que termine el otro testigo para volverles a dar la otra información, para darles las cosas de manera correcta, porque estoy viendo todos los medios de comunicación para sacar una conclusión y tengo 3 amigos adentro en el juicio que también me pasan la confirmación de eso, ¿verdad? Cuando tienen la chance de salir y de esta manera nos estamos informando todos, ¿verdad? Dice Elsa Esperanza, solo el pueblo salva al pueblo. Susana Fernández dice, organizarnos nos toca, totalmente de acuerdo. Doña Marta Barahona, saludos. Saludos mi querido Denis Nasser Abdel. Gracias por pedirnos, por nosotros, ¿verdad? Y que Dios nos proteja, porque honestamente uno aquí está a expensa de todos, es la verdad. Y da tristeza porque aquí amenazan con todo, son peor que Juan Orlando. Dice María Cleo Ramos Martínez, todos son iguales. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, es que hay que confiar en Dios, pero como él dijo que también hay que tener autoridades en la tierra, mi estimada, toca, pero nos toca hacerlo bien. Alejandro Figueroa, para mí Salvita es la mejor opción que tenemos para presidente, siempre y cuando se alejara de los del BOC, de Zambrano y del grupo delincuente del Partido Nacional que ayer negoció con los de Libertad y Refundación y que Jorge Cáliz les peló la cara. Porque para mí hasta esto ahorita, Jorge Cáliz hizo lo que debía hacer. Lo criticamos, lo cuestionamos, le dijimos disidente, le dijimos un montón de cosas, pero Jorge Cáliz, honestamente, ayer dijo lo que nosotros deberíamos decir. Y ayer Jorge Cáliz en el Congreso Nacional sí representó al pueblo como debe de ser. Y como decimos con Temis, aunque le dimos duro, hay que reconocerle que ayer se le paró en 30 al oficialismo y le dijo la verdad. Ustedes negociaron y en una sola vez se blindaron para de esta manera protegerse entre ustedes, porque no les importa el pueblo, sino solo sus negociaciones para sostener el poder. Saludos, Karencita, gracias por las estrellas que nos mandan, compañera, gracias. Marta Madrid dice, tendría que ser Salvador de Honduras, dice. Sonia Ventura, eso es lo peor de Libre, no aceptar que son unos corruptos. Sonia, no hay peor cosa que un ciego que no quiere ver, compañera, y usted lo sabe. Walter Monister Laitano dice, ay, no, vamos a ver por acá. Aunque querramos organizarnos, dice, ellos siempre tratarán de meternos infiltrados para defender sus intereses. Estoy de acuerdo, pero ¿de qué va a depender? De la inteligencia y de la educación política gremial o militante que tenga el pueblo, porque si usted tiene formación política, sabe identificar al infiltrado de manera correcta. En el acto se identifica el traidor. Vamos a ver, saludos Sandra Calderón Carranza. Compartan, por favor, compañeros. Byron Alexis Montoya, llegué a tiempo. Va a tener que volverlo a escuchar porque nos han sacado varias veces, mi Byron. Flor María Rosales, compartamos, gracias. Y sí, compartan, compañeros, para que nos informemos. Marta Barahona, bendiciones, le agradezco por esas bendiciones y las recibo todas en el nombre de Jesús para mi familia y para mí. Susana Fernández, buenas tardes, profesora. Estamos en una nación hondureña de comodín.
¿Cómo nos han puesto el país en vergüenza? O sea, somos el arremerreír a nivel mundial, porque han de decir, los hondureños no salen de una para entrar a otra, siempre eligiendo a los mismos corruptos. A esta altura, doña Xiomara debería de pedirle la renuncia al sobrino de Emel, al hijo de Carlón, y Carlón debería renunciar a estar en la mesa junta directiva del Congreso Nacional. Eso haría una persona honesta, una persona correcta, o una persona que quiere ser investigada. ¡Conste! La investigación es en Nueva York, aquí no, es allá que lo tiene que ir a que decir, no solo en las redes sociales, ¿verdad? Vamos a ver, Ramón Rosa, el cachiro les dijo las verdades a todos los políticos de todos los colores. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Mari Rivera, saludos, gracias Mari, es que me bañé hoy. Ana Ferrera, no lo permitan. Alexis Enamorado, profe, ya no le sirve el discurso a Xiomara. No, ya no le sirve, ya no le sirve. Ya no le sirve el discurso de los 12 años, de la narcodictadura, de que... No, no, ya no le sirve. Queridos compañeros y queridas compañeras, a esta hora del día, que son las 2:37 de la tarde en Honduras y que en Nueva York sigue el juicio, le di lo más actualizado que ha estado, le di las menciones que han estado, y allá usted, si las considera tomar a bien o las considera tomar a mal, y si quiere organizarse o no les quiere creer, allá usted. A esta altura, solo le digo, solo el pueblo salva al pueblo, el que tiene la información tiene el poder, y ya basta de que políticos corruptos jueguen con el hondureño, porque el pueblo es el soberano y del pueblo emanan todos los poderes del Estado. Si queremos cambiar este país, hagamos lo que dijo Donald Trump, que fue la única cosa buena que dijo: las redes sociales son más poderosas que el dinero de campaña, y por eso nos están bloqueando y por eso nos están sacando. Conéctese con Honduras Net, Pro Honduras Network, porque ahora sí están diciendo la verdad. Hoy sí, no están parcializados. Hoy lo veo de manera diferente. Hoy incluso subí un video de Pro Honduras Network donde aclaran que el señor Héctor Zelaya sí estaba en Honduras el 2009 cuando lo mencionó Fabio Lobo. Que conste, falta Fabio Lobo. Que conste, falta Neftalí no sé qué. Que conste, faltan más. Preparémonos, pero sobre todo, organicémonos, compatriotas, porque la patria hay que defenderla y hay que protegerla, porque aquí no son los partidos políticos lo que importan, es el país, nuestro pueblo, nuestra patria y la gente que menos tiene, que por culpa de estos desgraciados siguen estando con 20 lempiras al día, perdiendo, mientras ellos están ganando, gozando. Y a los que dicen, ya te hiciste de derecha. ¿Cuál derecha? ¿La que tienen adentro del gobierno como la hija de Catreflojo? ¿Cuál? ¿Como la esposa de Romeo Vázquez Velázquez? ¿Cuál derecha? ¿Como Carlos el de Cedesol, el mapachón? ¿Cuál derecha? Ah, como el hijo de Saro Bonano. ¿Cuál derecha? ¿De qué me están hablando? De la gente con la que negocian, con la que se sienten, con la que pactan, como con Papi a la Orden que se sentaron ayer. ¿Cuál derecha? ¿De qué me están hablando? Atajo de hipócritas, vendidos, que quieren confundir al pueblo, pero el pueblo tiene que entender que los que realmente los apreciamos les vamos a decir la verdad, porque para nosotros primero la patria, compañeros. Ya pasó el siguiente testigo, vamos a esperar la actualización de Inner City Press. Temi ya me mandó la información. Y como a las 4:30, 5 de la tarde, hora de Honduras, nos volvemos a conectar, compañero. Comparta, por favor, para darle la última información que pueda estar sucediendo en Nueva York y para plantearles lo que están diciendo. Por lo demás, vamos a subir los videos, vamos a seguir recordando. Recuerde, prohibido olvidar, prohibido olvidar. Es verdad, mi partido está actuando mal, pero usted no puede olvidar los berenjenales en los que nos metió el Partido Nacional y el Partido Liberal, los Paulina, que hoy Mauricio Villeda mencionado salió, donde dijeron que más de $200,000 le dieron, y por lo tanto, allá en Estados Unidos es que las acusaciones tiene que ir a solventar, no en Honduras, porque aquí son honorables, son grandes señores y hasta los toman a referencia en los medios de comunicación. Nos vemos, compañeros, hasta la victoria siempre. Buen provecho, solo el pueblo salva al pueblo. Gracias por las estrellas, ayúdenme a compartir, regálenme like, regálenme corazones para que no nos boten el video. Y nos vemos más tarde, no le digo la hora exacta porque nos bloquean y usted lo sabe muy bien. Gracias, compañeros. Después vamos a hablar de otros temas también que están surgiendo en este país en este momento, pero ahorita había que informar exactamente la declaración final del cachiro, los otros testigos que han entrado y los próximos que vendrán, para que usted no pierda el hilo y sepamos cómo viene. ¡Ojo! Esto viene de manera secuencial, compañero. Entró Ardón, mencionó unas cosas, entró el contador, mencionó otras cosas parecidas a las de Ardón. Después del contador entró el otro y fueron secuencialmente una cosa tras la otra. Póngale atención, todo va de manera secuencial. No están perdiendo nada la fiscalía y Juan Orlando Librado no está saliendo. Y como le dijo el cachiro, me arrepiento ni mil veces por haber ayudado a este delincuente a llegar al poder, me arrepiento ni mil veces porque él sabía que yo era delincuente y aún así se metió con nosotros,
y se comportó peor que nosotros, haciéndole daño a la población, robando y haciendo más que cualquier cachiro. Eso fue lo que le dijeron ayer a Juan Orlando Hernández, y hoy el cachiro también menciona a otros políticos de distintos partidos, lo que significa que el tripartidismo se ha unido nuevamente y que nuestro Honduras posiblemente pueda volver a entrar a otros 200 años de te doy, me das, y siempre la misma cúpula de poder dominando al pueblo, si este pueblo, ahí iba a decir la palabrota, pero no puedo, si este pueblo se deja chingar, ¿verdad? Nos vemos, compañeros, más tarde. Yo los voy a leer y los voy a contestar. Saludos a cada uno, bendiciones, y oremos por la patria, por nuestra gente y por las buenas personas de este país y las que están afuera, que son los que sostienen la economía, aunque no los atiendan en los consulados, siguen siendo fieles a la patria. Gracias a los que nos informan, gracias a los que nos mandan los datos, porque yo sé que aman a nuestro país, y aquí Dios nos tiene de pie con valentía y con valor a pesar de las amenazas, pero aquí estamos de pie. Hasta la victoria siempre. Muy buenas tardes, compañeros. Dios me los bendiga. Muy buenas, a ver, buenas tardes, compatriotas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Espero que la misericordia de Dios me los alcance, me los proteja de todo mal. Sean bienvenidos a este live vespertino informativo. Y le hemos puesto no hay por dónde. Es un día donde definitivamente no da pena lo que está pasando. Es un día para Honduras, yo siento que es un día de luto, no solamente por lo que pasó en Ocotepec, que no solamente hijo, Dios te bendiga, mi amor. Sálganse que voy online, mis reyes, por favor. Gracias. Entonces, les doy la bendición por estar aquí conmigo y les agradezco y les pido que me ayuden a compartir desde un principio. Saludos, don Carlos. Saludos, doña Ana. Saludos a cada uno de los 18 departamentos de Honduras en el departamento 19. Bendiciones a cada uno. Que Dios me lo guarde. Vamos a hablar porque yo estoy esperando ya a hace horas en los medios de comunicación de Honduras los temas, ¿verdad? Ya se le quitó el hipo. Castro, ¿ya cómo va? Castro, me va a volver a hacer otra pregunta del Imperio Yankee. Saludos. Mercy García, saludos. Bueno, vamos a hablar del juicio en Nueva York, no sin antes recordar, antes que nos corten, porque saben que nos cortaron ayer en vivo. Entonces voy a mostrarles lo que está pasando hasta esta hora en Nueva York. Ya salió el cachiro de hablar, entró Andrea Santos, que es la novia del porque aparentemente, y que está en Estados Unidos, dice que por miedo y protección. Y entraron, ¿verdad? Hoy han habido explosivas declaraciones desde la mañana. Voy a felicitar a los de Pro Honduras Network, los voy a felicitar porque hubo un momento en el que Cristian flaqueó, en el que Cristian se le vio que no quería decir las cosas como eran, aunque el pueblo las sabía. Y hoy Cristian ya subió la verdad, ya mostraron y están hablando las cosas como se debe, con la verdad, caiga quien caiga, no importa de qué lado sea, lo importante es limpiar nuestro país. Ayúdenme a compartir, compañeros, y regálenme corazones ahí en la pantallita, les aparece para que no nos boten el video, porque ya comienzan a decir conexión lenta y demás, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles, ayer fue un día importante en la Corte Sur de Nueva York, donde el cachiro realmente explotó, y yo no se los pude explicar ayer porque nos cortaron, pero donde le dijo que realmente Juan Orlando era un delincuente y que era más delincuente que ellos, porque Juan Orlando, él se arrepentía 1,000 veces de haberlo sobornado, de haberle apoyado a ser presidente de la República, porque él se convirtió en una persona peor que ellos como organización criminal. Eso lo dijo ayer y se lo dijo tú, de un solo guamazo, a Juan Orlando Hernández, y creo que eso provocó la ira de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y que Colón hoy hiciera explotar otras declaraciones a través del cachiro que han untado a otros políticos de diferentes partidos, incluido el mío, ¿verdad? Y que a mí me da mucha pena, mucha vergüenza, yo no lo voy a negar, yo he llorado porque es que yo yo no puedo creer que tengamos tanta muerte, tantos mártires. Yo no puedo creer que hayamos llevado al poder a personajes de este tipo. Yo no puedo creer que Nueva York y nosotros... ¿Ven lo que les digo? Permítanme un momentito. Solo déjenme un momentito. Andrea, revisa el wifi, por favor, porque si no es aquí. Les voy a informar, están cortando la transmisión de Pro Honduras Network, están cortando los wifi, están cortando la luz, están haciendo de todo para que hoy no se sepa esto que pasó, para que hoy no hablemos del zarpazo que nos dieron ayer en una condenada sola moción. Eligieron al fiscal, lo ratificaron, eligieron la Corte de Justicia Electoral, eligieron los de Política Limpia y eligieron el Tribunal Superior de Cuentas. Pero dice Juan Ramón Martínez
Dice Juan Ramón Martínez que todo esto fue elaborado por Carlos Flores Facusé, el papá de Lizy Flores, la que tienen en la ONU, y que todos aceptaron esta negociación. ¿Y cómo no la iban a aceptar si es que ya sabían que hoy iban a ser nombrados en Nueva York? Porque los fiscales que mandaron disque de avanzada para saber lo que está pasando, fijo, les avisaron todo lo que adentro pasaba. Porque recuerde, compañero, a nosotros no nos dicen todo. Recuerde de que hay que escribir, hay que apuntar, hay que volar plumas, porque nadie puede transmitir, a excepción del de Inner City Press, que tienen que tirar la información y no le da abasto para mencionar, para tirar todo, ¿verdad? Regálenme los likes. No, a mí acá me están cortando, compañero, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esto porque penosamente, yo tengo que decirlo, yo le rumbé mucha leña al señor Calix, a los disidentes, ellos lo saben muy bien, usted lo sabe muy bien. Pero cuando una persona habla lo que debe y de manera correcta, yo tengo que aceptarlo también. Así como de manera gallarda me le puse enfrente, de manera gallarda le digo felicidades, Jorge Calix, felicidades por confrontar a Luis Redondo, felicidades por confrontar a la Junta Directiva de Libertad y Refundación, felicidades por pelarle la cara. Y le aclaro, el que venga con sus papadas de que sos box, sos cachureque, esto y el otro, lo voy a bloquear, ya no me voy a complicar la vida. Para gente idiota, suficiente los corruptos que están en el poder, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, hoy ha surgido esto nuevamente. Y mientras tanto, a los que pusieron en política limpia, es una persona que ha mamado la teta por 30 años en el Partido Liberal, en ese puesto negociando con Mel. Ay, no era que... Y nos van a seguir cortando, pero usted síganse metiendo, compañero. Que todos aquellos que nos quieren ver caer, aquellos que nos quieren insultar, son los mismos que apoyaron a la roba niños de Dulce Villanueva y que apoyan que toquen los niños, son aquellos que apoyan el robo en el Banco Central, son aquellos que apoyan el pacto de impunidad y la libertad de aquellos sinvergüenzas que ahora quieren gobernar. Así no puede ser, compañero, tenemos que limpiar el país. Así de que... sigamos, pues. Yo sé que los van a sacar, mi Laurita, Sonia, perdón, vuelvan a entrar... Y se está cortando, así tristemente, así veo que ya solo hay 17 compañeros, pero ni modo, vamos a tener que ver cómo hacemos y ayúdenme a compartir, por favor. No sé cómo hacer, vamos a ver si es... ¿Qué pasa? No, es que no es el internet de la casa, ya lo miré, está al 100. Vámonos pues, vamos a quitar este flash de aquí. Ok, vamos a ver, compañeros, déjenme ver un poquito que esta pierna me anda fallando también y tengo que tenerle un colchón. Ok, esto pasó hoy. Devis Leonel Reynera Maradiaga. Dijeron, Devis Leonel está bajo juramento, sí, ¿verdad? Entonces empezó y dijo Devis Leonel, abogado de Juan Orlando Colón, le diste muchos USB a la DEA, Devis, y documentos de sobornos a políticos, Colón, incluidos sobornos a Mauricio Villada del Partido Liberal. El cachiro responde, sí, Colón, y usted sobornó a Carlos Zelaya de Libre, Devis Leonel, sí. Por si les va a pegar hipo, que les pegue bien. Saludos, Denis Nasser. Devis, en Honduras es común que los políticos acepten sobornos de droga y luego lo nieguen. Así lo están haciendo. Abogado Jo Colón, ¿sobornó usted a Carlos Zelaya de Libre? Sí. Le di entre 100 mil y 200 mil dólares, Colón. Es el hermano del expresidente Mel Zelaya, Devis Leonel. Lo sacan, ¿verdad, compañeros? Lo siento, pero ¿qué? Vamos otra vez. Miren, ahí vamos otra vez, los van a seguir sacando, pero usted sígase metiendo, compañero, y siga compartiendo, porque aquí vamos a romper el cerco mediático de estos hijos del maíz que no quieren que se sepa que nombraron a otros más de Libertad y Refundación. Abogado Colón, la fiesta en 2012 fue en la época como el escenario de Hilda Hernández del que hablamos, fiscal, protesto, eso no es una pregunta, al lugar, le dice el juez. Colón, la reunión con Hilda Hernández es un helipuerto, fiscal, él nunca dijo que fue un helipuerto. Vamos a ver, déjenme alejar un poquito. Devis, fue en Tegucigalpa, abogado Colón. Joder, importante para usted, Devis. Pepe Lobo me dijo a través de Fabio Lobo que teníamos que sobornar a Juan Orlando porque se iba a postular para presidente lateral. Joder, de pie, solo en la mesa de defensa. Y nos siguen sacando, pero aquí seguimos. Ayúdenme a compartir. Es correcto, Temis, la novia del Porky, dijo que el tigre proporcionaba armas al Porky. Ya vamos a llegar ahí. Colón, abogado de Juan Orlando, ¿no le dijo a su hermano Javier que Hilda Hernández se fue sin el dinero? Devis, él no dijo eso. Colón, le dijo que no le dio el dinero, juez Castel. No parece una pregunta. Devis, dijo que le dio los 250 mil dólares. ¿A quién? A Hilda Hernández, compañeros. Comparta, por favor. Dice el señor Melapela que ha contratado un buró de abogados en Estados Unidos para que lo representen por las acusaciones. Ayer decía que no tenía nada que ver y que bla, 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 pero ahora dice de que contrató un buró de abogados en Estados Unidos para que lo representen. Vea, pues. Luego dice Colón, el abogado dejó, por favor, léalo. Devis,
le pusieron un documento a Dedis para que lo leyera y dice: amigo, ¿crees que Juan Orlando quiere invertir en un par de kilos, Colón? ¿Qué creías que significaba, Dedis? Que si éramos discretos podíamos traficar droga. Colón, mover a la huelga. Eso sí no lo he entendido nunca. Abogado dejó Colón, vamos a poner la transcripción sobre Arnaldo Urbina Soto, el alcalde de Lloro, que es del Partido Nacional y que la hermana también es alcalde ahora y que también fue diputada por el Partido Nacional en esos tiempos que el hermano se llevaron. Fiscal, por favor, quita eso, no es una prueba. Colón, retiro la petición, publiquemos otra. No podemos, fiscal, estamos encantados de publicarlo. O sea, Colón le estaba ayudando a la fiscalía, según él, atrapando o afectando al Cachiro. Bueno, pues, sigamos. Comparta, compa. Dice, ¿qué significa me lleve? Dedis, él podría llevarlo a dar un paseo en cualquier lugar. Colón, ¿o a la cárcel? Dedis, eso no es lo que entendí. Colón, pero la cárcel es posible, fiscal. Protesto. Preguntado y contestado, juez Castel, al lugar, porque ya lo habían preguntado y siguió repitiendo. Juez Castel, ¿cuánto más? Señor Colón, Colón. O sea, el juez Castel ya estaba desesperado por las preguntas de Colón. Colón, abogado dejó, no más de 5 minutos, juez, le dice. Solo 2 preguntas más y termino. ¿Sobornarlos y grabarlos? ¿Por qué tendría que extorsionarlos si ya los sobornó? Fiscal, protesto, Castel, al lugar. Colón, incluso después de trabajar con la DEA, mataste a 3 personas, Dedis. Esos ocurrieron mientras yo estaba en discusiones con la DEA, aún no trabajando con ellos. Colón, tengo 5 minutos más. Juez Castel, haga su pregunta. Colón, ¿qué pasa con los compradores de paja? Comparta, compas, comparta. Gracias, Sergio, gracias. Abogado dejó, Colón, y el señor Maradiaga López, saber quién es ese. Dedis, ¿qué quiere decir con qué tal? Colón, ¿quién es él? Dedis, un pariente, ya se lo he dicho. En la mesa de la defensa, los otros abogados de Juan Orlando están susurrando porque yo miro una pantalla de ordenador. Ahí le están describiendo lo que está pasando adentro. Dice, abogado dejó, Colón, ¿qué hay de BAC Honduras? Dedis, recuerdo Banco Continental. El banco corrupto, dijo ayer, el banco lavador, dijo Dedis Lionel ayer. Colón, ¿no recuerda el Banco de Occidente? La fiscalía dice protesto, pertinencia, responden. Colón, ¿puedo acercarme, fiscal? Este es un documento que nos dieron anoche. Dedis, no sé nada de esto. Saludos, Martínez, Aika, son las 11:28 a.m. Atención, juez Castel, nos tomaremos un descanso. Sigamos, pues. Aquí dice el señor Carlos Zelaya, cual Tony Hernández, niego rotundamente las falsas imputaciones contra mi persona usados como detractores en juicio contra Jo, quien sí es acusado por Estados Unidos y señalado como narcotraficante, quien organizó un cartel aprovechando sus cargos públicos en las instituciones del Estado. Bueno, pues, eso dice él, pero que lo voy a decir a Nueva York, aquí no lo están acusando de nada. Aquí no lo están acusando de nada, aquí lo están acusando, aquí más bien lo tienen de líder, de bonachón, lo tienen, pero de Dios, lo tienen de todo. Así de que entienda usted que no es aquí, don señor Carlos Zelaya, aunque se esté echando el partido por delante, usted, señor, no debería estar en el Congreso Nacional, es penoso. Leslie Valladares Oliva dice, mover a la huelga es una traducción hecha literalmente incompleta. Mob to strike from record. ¡Ah! Puchica, le entendí más en inglés, Leslie, que así como lo ponen en español. Gracias, Leslie. Colón, abogado dejó, usted pensó que obtendría lo que sobornó, ¿verdad, Dedis? Ayudar a proteger los cargamentos de cocaína, darnos información del gobierno, los narcopolíticos. Colón, era valioso para la DEA, Dedis. Empecé a grabar antes de ser informante. Antes de ser informante, Dedis Lionel Rivera Maradiaga comenzó a grabar a con quienes se reunía. O sea, bruto no era. Abogado dejó Colón, le dijeron que continuara, fiscal, protesto, es pago. ¿Continuar haciendo qué? Le pregunta Dedis. Colón, grabando, no lo hicieron, Dedis. Fueron por iniciativa mía las grabaciones, los políticos corruptos nunca actuaron contra mí, me entregué. Él les aclara, no lo atraparon, él se entregó porque él quiso. Correcto, Sergio Sarmiento, deben entregarse o retirarse para afrontar esos señalamientos porque es penoso que tengan al país en una vergüenza total. Sinceramente, en nuestro país es vergonzoso lo que pasa. Fernando Misael Landero dice que 4 veces lo han sacado. Sí, compañero, pero así es esto, para que usted vea. Yo no entiendo por qué tienen tanto miedo. Yo no sé si dicen que nadie me ve, que nadie me escucha, cuál es el dolor, porque no nos dejan transmitir. Y obviamente ustedes saben, yo siempre les digo, oren por nosotros los que siempre decimos las cosas, porque aquí ahora hablar es peor que en los tiempos de Juan Orlando. Vamos a ver. Mire, en Honduras, dijo el Cachiro, es común que los políticos acepten sobornos de drogas y luego lo nieguen. Ahí está. Colón, incluso después de trabajar con la DEA, bueno, esto creo que ya los había dicho. Aquí está otra vez, por si no lo habían visto.
donde dice de que dio entre 100 mil y 200 mil dólares al hermano de Mel Zelaya, ¿va? No a Mel, al hermano, para que no salgan llorando que es a Mel, ¿verdad? Fiscal, ¿cuánto? Ok, aquí creo que entramos con Andrea Santos, no sé si ven el orden, compañero, pero esto es lo que está pasando ahorita, exactamente, ¿verdad? Hace unos minutos, y lo está Inner City Press, que son los encargados de transmitir. Dice, ¿cuánto tiempo viviste con el Porky? Andrea Santos, 1 año. Fiscal, ¿le viste hacer las señales de pandilla? La muchacha responde, sí, en una foto. Fiscal, ¿se mudó? Santos, sí. Fiscal, ¿te había pedido Porky que empaquetaras crack? La muchacha responde, sí. Dice doña María Oneida Galea, es pituitaria la que tienen estos, correcto. Correcto, doña Nelly, en Honduras son blancas palomas. Gracias, Cis, por ayudarme a compartir con todos sus seguidores. Pongan eso que ponen tenis, mire, compañeros, seguidores y demás, para que la gente lo pueda ver y rompamos el cerco mediático, porque aquí solo el pueblo va a salvar al pueblo y solo organizándonos vamos a poder limpiar nuestro país. Y que Dios nos proteja a todos de tanta sinvergüenzada, compañero. Gracias, Claudia Maya, gracias. Dice juez Castel, avíseme si hace demasiado frío, señor Goodblin. Fiscal Goodblin, señor Rivera, ¿proporcionó información a la DEA que condujo a arresto, incluido Fabio Lobo? Sí. Les dije que esto está mezclado, compañero, ¿verdad? Porque no lo pude hacer en orden para salir rápido porque todavía se están haciendo declaraciones. Fiscal, ¿dónde fue detenido Fabio Lobo? En Haití, fiscalía. ¿Cuándo conociste a Giovanni Fuentes? ¿Te preguntó sobre su laboratorio? Sí, en 2013, después de que lo allanaran. Acuérdense de un laboratorio en Choloma. Fiscal, ¿se rindió a Estados Unidos a causa de Juan Orlando? No, señor. Fiscal, desde 2012, después del soborno de 250 mil dólares a Juan Orlando, ¿su tráfico de drogas estaba protegido por Juan Orlando? Sí, señor. Fiscal, no hay más preguntas. Juez Castel, puede retirarse. Se retira Levis Leonel Rivera Madariaga después de nombrar a Mundo Medio Mundo y salpicar a todo el que pudo y demostrar de que los corruptos están en todos lados y que la ambición de poder hace a más de algún político romper el saco y pasarse al lado malo dañando a la población. Juez Castel, el gobierno puede llamar a su siguiente testigo. Testigo, soy Andrea Santos. Fiscal, señora Santos, ¿de dónde es? Santos, de Honduras. Fiscal, ¿cuándo se mudó a los Estados Unidos? Santos, 2016. Fiscal, ¿se ha quedado más tiempo del permitido por su visado? Sí. Andrea Santos, sí, fiscal. ¿Ha vuelto a Honduras? No, señor. Tengo miedo. ¿Está solicitando asilo? Sí, señor. Fiscal, ¿dónde vivía? Responde Andrea Santos, la novia del Porky, en San Pedro Sula. Esto es lo que está pasando hasta ahorita y todavía está haciendo actualizaciones Inner City Press. Venga para acá. Esto es lo que está pasando, compañeros. Esto es lo que está pasando, es lo que pasó en la mañana. Nombraron a Carlos Zelaya, Mauricio Villeda del Partido Liberal. Volvieron a nombrar a Nájera, volvieron a nombrar un montón de gente y salpicaron un montón de personas. Pero los medios de comunicación, cada quien dice lo que les conviene. Lastimosamente ya veo yo que cuando la noticia comenzó a hacer negocio olvidaron decir la verdad. Me da vergüenza, me da pesar, porque al final vamos a tener que amarrarnos de Pro Honduras Network, que ya lo vi que cambiaron de postura, que ya lo vi que hoy sí están hablando de manera seria, que ya lo vi que hoy sí están siendo imparciales y que por lo tanto hay que pegarnos a esa página, porque estoy viendo que los otros canales que se alegraban tanto. Denme un chancecito. Esta pierna me tiene grave, pero no se preocupen, que yo me voy a curar. Esta situación, compañeros, cuando los narcotraficantes confesos que están ahí en el estrado acusan a Juan Orlando, todos los corruptos lovers, todos los sinvergüenzas, todos los de la cúpula dicen ¡bravo! Todos contra Jo, tienen diarrea, los cachurecos, bla, 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 bla. Pero cuando mencionan a los del lado de ellos, entonces empiezan, no, ese es un narco, ese está mintiendo, esto aquí no tiene pruebas. Y entonces, si es válido para Juan Orlando, ¿por qué no es válido para el otro? Si es verdad para Juan Orlando, ¿por qué no es verdad para el otro grupo? Eso tienen que saber. La otra situación es que definitivamente como pueblo hondureño nosotros ya no podemos seguir con este grupo de corruptos, compañeros. Ya no. Miren, yo, créanme de todo corazón, que yo les pido perdón porque yo no pensé que mi partido se iba a meter en esto también. Yo no pensé que iba a salir nombrado Carlón de esta manera. Yo no pensé que lo mencionaran, es una cosa, porque falta Fabio Lobo, compañero. Pero yo le dije, aliste el corazoncito y aliste la chilleta. Yo aliste la chilleta porque a mí me da dolor lo que pasa en mi país. Y ahorita están pasando algunas situaciones, ¿verdad? Ya están pasando en una TV hasta ahorita, después de una hora de estar perdiendo el tiempo, empezaron a hablar de lo que pasó por la mañana, ¿verdad? Y hasta ahorita lo que vemos es que Villeda Bermúdez, ¿cómo es? Mauricio Villeda Bermúdez sería, ¿verdad?
él también fue nombrado y que le dieron una cantidad de dólares. El señor salió hablando y dijo que él es limpio, esto y lo otro, pero desde que es golpista, desde que apoyó el golpe, desde que se prestó a todo ese jueguito, cualquier cosa puede pasar. Lastimosamente, compatriota, a esta altura nuestro pueblo todavía pelea. Este es tuyo, este es mío, este es de aquel, pero defendamos a aquellos y olvidémonos de nuestro país. Tristemente, esto es lo que pasa en nuestra patria y nosotros como hondureños no lo podemos permitir. Miren, compañeros, solo el zarpazo político que dieron ayer fue una cachurecada al estilo de Juan Orlando Hernández. Fue una cachurecada al estilo del fiscalazo del 2012. Fue una cachurecada al estilo de la chorrera de leyes del 2014. Fue totalmente una situación gravísima lo que pasó el día de ayer. Los tres partidos políticos, el cachureco, los liberales golpistas y parte de Libertad y Refundación, se prestaron al jueguito para blindarse, porque ahora resulta de que el fiscal va a hacer todo lo que esté a su alcance para limpiarlo. Porque ahora resulta que los de Política Limpia, el Tribunal Superior de Cuentas y demás, todos los expedientes va a borrar para evitar de que estos sinvergüenzas sean untados. Y de paso les aseguro que los van a volver a postular. Allá de usted si vuelve a permitir que uno de estos nombrados vuelva a aparecer en una elección como un candidato o alguien que represente a nuestra patria, cuando hoy, 29 de febrero, a 4 años de volverse a celebrar un 29 de febrero en año bisiesto, nos han dicho otra vez que no quieren a Honduras, sino que lo que quieren es enriquecerse y agarrar poder para tener bienes y seguir haciendo todas sus andanzas. Hoy, en Nueva York, el cachiro cantó y nuevamente cantó bien. El cachiro cantó y mencionó a todos los partidos políticos y a todos los políticos que ellos les ayudaron. Y aquí es donde yo digo, si ganan tanto billete, si tienen tantas prebendas, ¿para qué quieren el dinero de la droga? Porque al pueblo no ayudan. No los entiendo. Y lastimosamente esto le va a pasar factura a Libertad y Refundación. Y me duelen los mártires, me duele tanto muerto, me duele tanto exiliado, pero sobre todo me duele mi patria y me duele un montón de fanáticos que todavía siguen engañando al pueblo y todavía siguen defendiendo la mano que les tira cual perro un hueso para que lo puedan oler, porque ni siquiera carne le tiran en ese hueso que está ahí, ¿verdad? Tristemente quería informarles esto de manera rápida, compañeros, ¿verdad? Para que no nos corten y así vamos a estar. Si me toca estar entrando, voy a hacerlo una vez de que terminen algunas otras cosas, porque yo sé que Inner City Press tiró otros datos, los vamos a guardar. Le pido a mi sistemis que me ayude a conseguir los otros datos para poderlos subir, y vamos a hacer las otras capturas de Inner City Press para mostrarle a usted la información. Está ahorita la señora Andrea Santos, la novia del Porky, declarando, y vamos a ver qué es lo que está diciendo. Y preparémonos psicológica y mentalmente, porque aquí tenemos que ver en las próximas elecciones por quién votar. Esta vez ya no es de aquel partido de acá, sino por el menos malo que nos pueda representar, porque Honduras tiene que salir de este hoyo donde estamos, donde tristemente los políticos, por su enorme ambición, nos han metido, compatriotas. Voy a leerlos un poquito, porque esto es lo que está pasando allá en Nueva York, y todavía no hay otra actualización más. Déjenme ver. No, todavía no hay, dice, el hilo continuará, entonces me imagino que van a seguir. Dice doña Susana Fernández, dice, sí, mi sí, ya me levanté lo último, ahora está otro testigo de la fiscalía. Ok, yo voy a hacer otro live una vez que termine el otro testigo para volverles a dar la otra información, para darles las cosas de manera correcta, porque estoy viendo todos los medios de comunicación para sacar una conclusión, y tengo 3 amigos adentro en el juicio que también me pasan la confirmación de eso, ¿verdad? Cuando tienen la chance de salir, y de esta manera nos estamos informando todos, ¿verdad? Dice Elsa Esperanza, solo el pueblo salva al pueblo. Susana Fernández dice, organizarnos nos toca, totalmente de acuerdo. Doña Marta Barahona, saludos. Saludos, mi querido Denis Nasser Abdel. Gracias por pedirnos por nosotros, ¿verdad? Y que Dios nos proteja, porque honestamente uno aquí está a expensa de todos, es la verdad. Y da tristeza porque aquí amenazan con todo, son peor que Juan Orlando. Dice María Cleo Ramos Martínez, todos son iguales. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí, es que hay que confiar en Dios, pero como él dijo que también hay que tener autoridades en la tierra, mi estimada, toca, pero nos toca hacerlo bien. Alejandro Figueroa, para mí Salvita es la mejor opción que tenemos para presidente, siempre y cuando se alejara de los del BOC, de Zambrano y del grupo delincuente del Partido Nacional, que ayer negoció con los de Libertad y Refundación y que Jorge Cáliz les peló la cara. Porque para mí hasta esto ahorita, Jorge Cáliz hizo lo que debía hacer. Lo criticamos, lo cuestionamos, le dijimos disidente, le dijimos un montón de cosas, pero Jorge Cáliz
honestamente, ayer dijo lo que nosotros deberíamos decir, y ayer Jorge Cáliz en el Congreso Nacional sí representó al pueblo como debe de ser, y como decimos con Temis, aunque le dimos duro, hay que reconocerle que ayer se le paró en 30 al oficialismo y le dijo la verdad, ustedes negociaron y en una sola vez se blindaron para de esta manera protegerse entre ustedes, porque no les importa el pueblo, sino solo sus negociaciones para sostener el poder. Saludos, Karencita, gracias por las estrellas que nos mandan, compañera, gracias. Marta Madrid dice, tendría que ser Salvador de Honduras, dice. Sonia Ventura, eso es lo peor de Libre, no aceptar que son unos corruptos. Sonia, no hay peor cosa que un ciego que no quiere ver, compañera, y usted lo sabe. Walter Monister Laitano dice, ay, no, vamos a ver por acá. Aunque querramos organizarnos, dice, ellos siempre tratarán de meternos infiltrados para defender sus intereses. Estoy de acuerdo, pero ¿de qué va a depender? De la inteligencia y de la educación política gremial o militante que tenga el pueblo, porque si usted tiene formación política, sabe identificar al infiltrado de manera correcta. En el acto se identifica el traidor. Vamos a ver, saludos Sandra Calderón Carranza. Compartan, por favor, compañeros. Byron Alexis Montoya, llegué a tiempo. Va a tener que volverlo a escuchar porque nos han sacado varias veces, mi Byron. Flor María Rosales, compartamos. Gracias. Sí, compartan, compañeros, para que nos informemos. Marta Barahona, bendiciones. Le agradezco por esas bendiciones y las recibo todas en el nombre de Jesús para mi familia y para mí. Susana Fernández, buenas tardes, profesora. Estamos en una nación hondureña de comodín. ¿Cómo nos han puesto el país en vergüenza? O sea, somos el arremerreír a nivel mundial, porque han de decir, los hondureños no salen de una para entrar a otra, siempre eligiendo a los mismos corruptos. A esta altura, doña Xiomara debería de pedirle la renuncia al sobrino de Mel, al hijo de Carlón, y Carlón debería renunciar a estar en la mesa junta directiva del Congreso Nacional. Eso haría una persona honesta, una persona correcta, o una persona que quiere ser investigada. ¡Conste! La investigación es en Nueva York, aquí no, es allá que lo tiene que ir a que decir, no solo en las redes sociales, ¿verdad? Vamos a ver, Ramón Rosa, el Cachiro les dijo las verdades a todos los políticos de todos los colores. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Mari Rivera, saludos, gracias Mari, es que me bañé hoy. Ana Ferrera, no lo permitan. Alexis Enamorado, profe, ya no le sirve el discurso a Xiomara. No, ya no le sirve, ya no le sirve. Ya no le sirve el discurso de los 12 años, de la narcodictadura, de que... No, no, ya no le sirve. Queridos compañeros y queridas compañeras, a esta hora del día que son las 2:37 de la tarde en Honduras y que en Nueva York sigue el juicio, les di lo más actualizado que ha estado, les di las menciones que han estado y allá usted, si las considera tomar a bien o las considera tomar a mal y si quiere organizarse o no les quiere creer, allá usted. A esta altura, solo le digo, solo el pueblo salva al pueblo, el que tiene la información tiene el poder y ya basta de que políticos corruptos jueguen con el hondureño, porque el pueblo es el soberano y del pueblo emanan todos los poderes del Estado. Si queremos cambiar este país, hagamos lo que dijo Donald Trump, que fue la única cosa buena que dijo. Las redes sociales son más poderosas que el dinero de campaña y por eso nos están bloqueando y por eso nos están sacando. Conéctese con Honduras Net, Pro Honduras Network, porque ahora sí están diciendo la verdad. Hoy sí, no están parcializados. Hoy lo veo de manera diferente. Hoy incluso subí un video de Pro Honduras Network donde aclaran que el señor Héctor Zelaya sí estaba en Honduras el 2009 cuando lo mencionó Fabio Lobo. Que conste, falta Fabio Lobo. Que conste, falta Neftalí no sé qué. Que conste, faltan más. Preparémonos, pero sobre todo, organicémonos, compatriotas, porque la patria hay que defenderla y hay que protegerla, porque aquí no son los partidos políticos lo que importan, es el país, nuestro pueblo, nuestra patria y la gente que menos tiene, que por culpa de estos desgraciados siguen estando con 20 lempiras al día, perdiendo, mientras ellos están ganando, gozando. Y a los que dicen, ya te hiciste de derecha, ¿cuál derecha? La que tienen adentro del gobierno como la hija de Catreflojo, ¿cuál? Como la esposa de Romeo Vázquez Velázquez, ¿cuál derecha? Como Carlos el de Cedesol, el mapachón, ¿cuál derecha? Ah, como el hijo de Saro Bonano, ¿cuál derecha? ¿De qué me están hablando? De la gente con la que negocian, con la que se sienten, con la que pactan, como con Papi a la Orden que se sentaron ayer, ¿cuál derecha? ¿De qué me están hablando? Atajo de hipócritas, vendidos que quieren confundir al pueblo, pero el pueblo tiene que entender que a los que realmente los apreciamos les vamos a decir la verdad, porque para nosotros primero la patria, compañeros. Ya pasó el siguiente testigo, vamos a esperar la actualización de Inner City Press, Demi ya me mandó la información. Y como a las 4:30, 5 de la tarde, hora de Honduras, nos volvemos a conectar, compañero. Comparta, por favor, para darle la última información que pueda estar sucediendo en Nueva York y para plantearles lo que están diciendo. Por lo demás, vamos a subir los videos, vamos a seguir recordando. Recuerde, prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
Es verdad, mi partido está actuando mal, pero usted no puede olvidar los berenjenales en los que nos metió el Partido Nacional y el Partido Liberal, los Paulina, que hoy Mauricio Villeda mencionado salió donde dijeron que más de $200,000 le dieron y por lo tanto allá en Estados Unidos es que las acusaciones tiene que ir a solventar, no en Honduras, porque aquí son honorables, son grandes señores y hasta los toman a referencia en los medios de comunicación. Nos vemos, compañeros, hasta la victoria siempre. Buen provecho, solo el pueblo salva al pueblo. Gracias por las estrellas, ayúdenme a compartir, regálenme like, regálenme corazones para que no nos boten el video. Y nos vemos más tarde, no le digo a la hora exacta porque nos bloquean y usted lo sabe muy bien. Gracias, compañeros. Después vamos a hablar de otros temas también que están surgiendo en este país en este momento, pero ahorita había que informar exactamente la declaración final del Cachiro, los otros testigos que han entrado y los próximos que vendrán para que usted no pierda el hilo y sepamos cómo viene. ¡Ojo! Esto viene de manera secuencial, compañero. Entró Ardón, mencionó unas cosas, entró el contador, mencionó otras cosas parecidas a las de Ardón. Después del contador entró el otro y fueron secuencialmente una cosa tras la otra. Póngale atención, todo va de manera secuencial. No están perdiendo nada la fiscalía y Juan Orlando Librado no está saliendo. Y como le dijo el Cachiro, me arrepiento ni mil veces por haber ayudado a este delincuente a llegar al poder. Me arrepiento ni mil veces porque él sabía que yo era delincuente y aún así se metió con nosotros y se comportó peor que nosotros, haciéndole daño a la población, robando y haciendo más que cualquier cachiro. Eso fue lo que le dijeron ayer a Juan Orlando Hernández y hoy el Cachiro también menciona a otros políticos de distintos partidos, lo que significa que el tripartidismo se ha unido nuevamente y que nuestro Honduras posiblemente pueda volver a entrar a otros 200 años de te doy, me das y siempre la misma cúpula de poder dominando al pueblo, si este pueblo, ahí iba a decir la palabrota pero no puedo, si este pueblo se deja chingar, ¿verdad? Nos vemos, compañeros, más tarde. Yo los voy a leer y les voy a contestar. Saludos a cada uno, bendiciones. Y oremos por la patria, por nuestra gente y por las buenas personas de este país y las que están afuera, que son los que sostienen la economía, aunque no los atiendan en los consulados, siguen siendo fieles a la patria. Gracias a los que nos informan, gracias a los que nos mandan los datos, porque yo sé que aman a nuestro país y aquí Dios nos tiene de pie con valentía y con valor a pesar de las amenazas, pero aquí estamos de pie. Hasta la victoria siempre. Muy buenas tardes, compañeros. Dios me los bendiga.